El Salvador es sede de un foro internacional de seguridad vial infantil, en el cual se abordan temas que garanticen una movilidad segura para la población, en especial para la niñez y adolescencia. Datos oficiales en el país revelan que desde el 2014 a la fecha, esta segmentación de la población ha disminuido la tasa de mortalidad en un 40% en siniestros viales. En el evento, que finalizará el próximo viernes, participan actores y expertos de seguridad vial en la región. La inauguración, que fue presidida por el ministro de Obras Públicas y viceministro de Transporte. Lucha y vence con AMP.